invitados esta noche para charlar con nosotros el dirigente de Juntos por Cambio aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Estás hablando de, hombre, del radicalismo también, Ricardo Gutiérrez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, gracias. Gracias a vos por venir. Recorriendo, caminando, trabajando en este año. Bueno, ya lo venía haciendo ese tiempo, ¿no? No, pero este año como que se entra más por la cuestión electoral en el ritmo, ¿no? Se aceleran los ritmos. Sí, mira, cuando nosotros nacimos como este grupo Compromiso, le decíamos a todos los amigos que empezaron a conformar que muchos son radicales, pero hay peronistas y hay muchos independientes, donde dijimos, tenemos que tratar de ayudar en lo que podamos ya, no esperar a llegar a un gobierno para ayudar. Y con esa idea hicimos muchos trabajos sociales, roperos solidarios, festejamos cumpleaños, visitamos mucho los barrios. Por eso no es que empezamos a recorrer ahora, lo mismo recorriendo hace mucho tiempo. Y así lo seguimos haciendo, ¿no? En esta oportunidad, con una idea de que una asamblea nos pidió dos cosas: que continuáramos trabajando con el apoyo a Rogelio Frigerio en la provincia y que trabajáramos una propuesta aquí en la ciudad de Paraná. Y las propuestas se hacen con la gente, hablando con la gente, hablando con los comerciantes, hablando con la gente de los barrios, viendo las necesidades, y se trabaja en la conformación de una propuesta para toda la ciudad. Y bueno, la gente después dirá nuestro lugar, ¿no? Bien, a ver, digo, Compromiso va a tener su candidato en Paraná. Uh-huh. Hoy por hoy la figura o la persona más destacada es Ricardo Gutiérrez. Exacto. Esto no quita que se hable con otros sectores dentro de Juntos. No, por supuesto. Y nosotros, que se pueda lograr un acuerdo, un consenso. Y nosotros vamos a trabajar esta propuesta porque es lo que el mandato que nos da la asamblea. Y creemos que tenemos muchos amigos, tenemos mucha gente que está colaborando con nosotros con propuestas. Por ahí hay gente que no puede participar porque todavía está en algún ámbito de gobierno, o porque hay gente que se ha jubilado y por ahí tiene muchísima capacidad, que la verdad que esa gente hay que convocarla, mucha gente que se ha jubilado en el municipio, me refiero, ¿no? Con mucha capacidad. Y vamos trabajando en conjunto de diferentes propuestas. Así que nosotros vamos a trabajar una propuesta en Paraná, con diálogos con todos los sectores. Tenemos que fortalecer una propuesta, tiene que haber una propuesta fuerte en Paraná, contundente. Yo siempre digo, no sirve pasar las PASO y nada más. Claro. Hay que ser contundente en las PASO y proyectarnos a una general para ganar. Thank you.